¿Cómo andan, gente? Hoy vamos a probar la MK-18, que transformamos de eléctrica a HPA de Polar Star. O sea que ahora funciona con un tanque de aire y dispara como una bestia. Los que vieron los videos anteriores saben que la última vez la trajimos al pedo porque dio problemas y al final tuvimos que jugar a pistola, ya que todo lo monté yo y me mandé varias cagadas. Después de encontrar el fallo, me aseguré de probar la réplica toda la semana y parecía funcionar perfecto. El momento de la verdad, a ver si funciona la maldita réplica de HPA. Se supone que tiene que funcionar toda la perfección, pero eso se supone siempre. O sea, vamos a ver qué onda. Auto. No veo la puta bala, brother. Increíble, pero a la hora de pasar crono la réplica ya no disparaba. Yo esto no me lo puedo creer. Miré todo por encima y empecé a escuchar aire entre el regulador y la manguera. Así que me di por vencido y saqué la pistola legendaria de APS, que estoy sorprendido con su rendimiento porque a pesar de las piñas que le meto siempre cumple. También vamos a probar mi primer uniforme completo Multicam Black de Tactical X-Men, que incluye uniforme, chaleco y cinturón que ya viene con todos los poches incluidos. Les dejo más información de toda mi equipación en la descripción de este video. Gente, pensé que iba a estar mejor, pero estoy re lesionado. Tipo, tengo que renguear. Pero bueno, vamos a ver si podemos terminar la partida. Cuentista, que es un cuentista, primo. Brother, hace como un mes y pico que estoy lesionado y no se me cura, chabón. Es increíble, brother. Todo mentira. Brother, es increíble. Todo mentira. El MacBook Pro se trajo ahí. El iPad para el drone, ¿no? Miren esto, chicos, miren esto, miren lo que tiene este señor. Miren este juguetito. ¡Wow! ¡Papá! Dale, dale en auto, ahí, floto. ¿Vamos en auto? Para la gente. ¡Yeah! ¡Qué linda, macho! ¡Qué ganas de reventar uno con eso! La misión era encontrar unos mapas azules, pero como ya saben, casi nunca me entero de las misiones y mis compañeros menos. Así que vamos a improvisar, ayudar a nuestros compañeros, pasarla bien y eliminar el máximo de enemigos. You know. Igualmente, boludo, estoy disparando y se me van para arriba ahora con la pistola. Me quiero cortar un huevo, no funciona nada. No, a mí me está pasando ahora. Yo el otro día la calibré y ahora mismo se está yendo las bolas para arriba. La pascara no hace nada de aire. ¿Cómo se carga esto? Bueno, esto era así. ¿Sí? No me acuerdo cómo cargar otra vez, imagínate. Cuidado esa puerta, bro, que habían dos. Cubrí la puerta, ¿eh? Dale, 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 dale. ¿No faltó? ¿No faltó? ¿Sí? ¿Nos contamos? ¿Está limpio, no? ¿La gente ahí, bro? Se supone que estaba limpio después del granadazo de nuestro compañero, pero había enemigos. Así que, conociéndome un poco el mapa, intenté dar la vuelta, aunque era un poco arriesgado, y agarrarlos por atrás. Bueno, bro, bueno, bueno. ¿Aquí hay uno? No, se lo acabo de ver por ahí, pero no sé si está ahí, güey. Vale, espérate. ¿Curo por acá? ¿Te cargo? Hay dos. Dale, salí, 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 salí. Ya está muerto. ¿Sí? Pero solamente he visto uno. Habiendo. Otro me queda. ¿Con un rayo se haya movido? Sí, se habrá ido para adelante. No, para ¿está ahí? No, está ahí. Está en el contenedor. Voy a ir. Ok. Estoy viendo una fortaleza enemiga. Y se concha uno. Pero está el médico al lado, creo. No importa. Sí, se habrá ido para adelante. No, para ¿está ahí? No, está ahí, está en el contenedor. Voy ok. ¿Pero qué está muerto vivo? Es nuestro, bro, es nuestro. Ay, me asusté. Buena, buena, buena. Buena, ¿eh? Está muerto vivo. Es nuestro, bro. Es nuestro. Buena, buena, buena. Un desastre eran los pibes.
Ah, muerto, muy buena. Bueno, bro. Ah, qué olor de piernita. Hice uno recién, pero me salió por el culo. Qué miedo, bicho. Ahí te pide en medio, disparo, ¿sabes? Y me va. Pero se dio por muerto, ¿no? Me siguió disparando y le he dicho, y yo dejaba de dispararle. Y me empieza a disparar, digo. ¿Y se fue? Y dice, sí, ah, ¿sí? Tío, que te estoy dando. Y digo, hombre. Y Dani lo sintió, boludo. En el segundo ataque del coso verde. Mierda. Vale, lo vi también. En los dos, ahora. ¡Muerto! ¡Buena! ¡Muerto! Así le quedó la frente al árbitro después de llevarse un headshot de parte de Pau. Me hace quedar mal en las canchas. Afortunadamente el árbitro se lo tomó bien porque me imagino que está acostumbrado, pero se tuvo que llevar este regalito a casa. Nada, tío, fuera del campo, tío. No se puede disparar a los árbitros, tío. Te di la espalda, hermano. Sí. Buena. Sí, por aquí, sí, por el cuadrado este, sí, ¿no? Pero... entra a la cabeza, sí. Claro. Fuerzas especiales enemigas. ¡Réplica! No, 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 el otro equipo ya pasó por acá. Guarda. Se me termina la bala de pistola. Necesito cobertura, entra, 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 entra. Tengo que cargar balines. Espera, espera, espera. ¿Qué va a derechar? Headshot. ¿Estás bien? Te di la cara, bro. No te, no te hice daño, ¿no? No, no, pero bien, pero bien. A ver qué dice. ¡Muerto, muerto! Granada, boludo. Si lo he sentido hasta allá, estaba 4 minutos para allá, tío. Ah, quedé aturdido mal, Bro, veo borroso y todo. Gente, me comí un granadazo increíble, tipo. Creo que la primera vez que metí una granada, primero, tan de cerca, y segundo, que me hizo mierda al oído, literal. Por eso recomiendo usar auriculares, headset, importante. Protection first. Bueno, chao. Macho, bro, tiré la cámara de lado, tío. No me jodas. Pero de lado que ¿sí? Y nadie me lo dice, la coche, todo. Pau, no me decís que tengo la cámara así, hijo de puta. ¿Eh? No me he dado cuenta, bro. Me hice unos kills. ¿Qué bronca has tenido con el árbitro? No, porque antes le he dicho, me ha dicho, por ahí no se puede. Tiene que ser de los cuadrados hacia afuera, digo, vale. Entonces ahora he estado ahí, que me he cargado a 5 o 6 y se han entrado una rabia, pero claro, estaba desde el cuadradito dentro pegándose a todos porque entraban por la puerta esa del muro de piedra. Claro. Y se han muerto de la rabia, encima uno que estaba muerto y todo, estaba en el cuadradito porque no me veía nadie. Hay que entrar al CQB de una, bro. Pero rushear, Hay uno que ha liado una también, ¿eh? Alguien tiene que cubrir túnel y el otro avanzar. ¿Tú eres el centro? Sí, cuidado con túnel, que no aparezcan. Dale, 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 dale. No, mirá dónde disparaba, boludo. Amarillo, amarillo. Muerto, 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 muerto. Ay, me asusté. Bueno, bro. Muerto, 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 muerto. No sé hasta qué punto se puede hacer eso, chicos, pero bueno, esto me doy por muerto y foco. Se supone que se paga automático, pero en ráfaga.
Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, ¿allí? Ah, estoy paro. Tenía apunté esta tarjeta, boludo. No salió la bala. ¿Estás vivo? Sí, sí. Guarda. Me quedé bastante solo en el CQB y estaba bastante avanzado, por lo tanto empezaban a aparecer enemigos por todos lados. Está complicado, pero vamos a salir adelante. Superiores. Casi no me quedan balas. Tenemos que rajar acá, boludo. Muerto, muerto. Buena, buena. Cabrón, no te veo, Sos como un ninja ahí. Golazo. Seguirle con la bola. Vamos a dejar el tío. Ok, dale, dale. Es que es un respawn, tío, es que estás disparando. Sí, bro, pero es que no avanzan. Y se quejan de que no pueden avanzar normal si te quedas ahí campeando en tu respawn. ¿Cómo vas a avanzar, tío? Es que el árbitro le tiene que decir que avancen, bro. Claro, ¿será que no pueden rotar por detrás de la duna y entrarnos por el otro lado del poblado? Es que no. Ver, amigos, somos demasiado buenos nosotros. Es que somos. Me queda un cargador. Vamos, va. Bueno, me queda este y otro. One shot, one kill. Gente, no olviden de darle al me gusta, suscribirse al canal y a ver si con suerte podemos probar la maldita réplica de HPA para los siguientes videos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.